Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de PC Gaming. Soy Helwen y hoy estamos en Train Simulator Classic. Vamos a hacer un escenario de la Cluster 90. Buenos días, conductor. Va a estar circulando con una Cluster 90, un servicio que normalmente lo hace la Class 91 con coches MK4 en servicio a Glasgow Central. Tendrá que paradas en Motherwell y Glasgow Central y Heltad, maybe Heltad. Supongo que debería ir por Casters por. O debido a más circulación de otros trenes en el área, supongo, o algo así. ¿Vale? Venga, quitamos la pausa. Vamos a la cabina. Inversor hacia adelante. Luces en posición de día. Ahí está. Tenemos ya luz amarilla con pluma a la derecha. Pues venga. Abrimos el regulador. Tenemos cerca un cambio a 30. Aquí tenemos que pasar por Casters Junction of Maycalder, que es esta zona de aquí. La T90 tiene una peculiaridad que, si os fijáis aquí, a partir de 50 o así, empieza a activar el freno, ¿veis? Para hacer el freno automático, con lo cual no es que vayamos a tanta potencia de regulador, sino que es que a partir a menos de 33 ya frena. Y realmente se nota la aceleración en porcentajes altos. Vale, vemos que ya tenemos las luces bien puestas ahí. Blancas delante. Rojas detrás. Venga, vamos a reducir. Porque tenemos la intención de 30 al tomar el desvío. Recordad que la T90 es un tren que oscila, ¿vale? Un tren pendular, que va a tomar, se inclina a tomar las curvas. Eso lo veremos cuando vayamos a más velocidad. Please note the next signal you will need to ask. Vale, tenemos que preguntar para la señal para pasar. O sea que vamos a ir parando. Porque como nos indicaba el amarillo anterior, es un rojo. Vale, ¿qué nos pasará? Que en esta línea tenemos una zona, cuidado, aviso de zona neutra. Hay que poner regulado de acero en las zonas neutras, pero no está allí la zona neutra. El problema es que nos va a pillar de acelerando en la zona neutra. Pero bueno. Aviso de rojo. Autorizador va a ser. Vale, pues venga, aceleramos porque entramos en zona neutra y en zona neutra el regulador tiene que estar, si no voy equivocado, a cero. Un poco más potencia. Uy, es a 15. Regulador a cero. Las zonas neutras son zonas que la tensión. O sea, catenaria cambia de estación y no tiene tensión. Venga, abrimos el regulador. Supone que ya lo hemos pasado. Y os digo, para hacerlo bien, normalmente se quita el regulador o algunos se desconecta el disyuntor, etcétera. Aquí hay tensión, pero bueno, lo simulamos de esta manera. Lo que hay que evitar es quedar separado en medio de la zona de. En una zona neutra. Porque si no, no tienes tensión y no sales. Es lo que os decía. Yo quería poner idle, pero he bajado de 33. ¿Qué pasa? Que ha frenado. Es el detallito de esta 390 que tenéis que tener en cuenta. 33 y a menos de 33 frena. Y en 33 más o menos está en idle. Vale, pasemos por Carstairs Platform 2, plataforma 2 de Carstairs. Venga, T3. Aquí ya podremos ir de nuevo a 30. Tenemos una señal repetidora de la principal que está despejada.
Despejada no significa que esté verde, ¿eh? Puede ser amarilla. O sea, dices que no está roja. El aviso del duelo amarillo. Vale, ha pasado ya todo el tren por la señal del 30, con lo cual podemos... Mira, verde, perfecto. Abrimos regulador. Y adelante ya cambiaremos a 95. Vale, pasamos al señal del 25. Y abrimos el regulador a fondo. Siguiente parada, Motherwell, plataforma número 2. Vamos por esta línea de Slice Coast West. Es la West North. Ahora mismo el término completo no me acuerdo. Qué desastre, pero es la línea que llega hasta Glasgow. Venga, vamos acelerando y paramos en 15 millas en Motherwell Platform 2. Nos cruzamos con un HST, ¿no? Exacto. Una Class 43. Venga, velocidad 100. Ya veréis que en las señales tendréis la señal blanca normal y debajo una amarilla que será nuestra velocidad. A veces coincidirá y a veces no. Si no está amarilla, tenemos que hacer caso a la blanca, lógicamente. Pero si está la amarilla, por ejemplo aquí, pues 100. Mantenemos 100. Venga, repetidora despejada. Ahí veis cómo se inclina. Bocina. Ahí está el paso de nivel. Mantenemos 100. Venga, ya tenemos ya una bajada de velocidad a 95. Un Intercity. Venga, repetidora despejada. Recuerda que estas señales se ponen cuando la principal está tapada, como en este caso estaba tapada por el talud. Bajamos a 95, no hay problema, ya estamos a 93, no hay que hacer nada. Es una pasada cómo se inclina, ¿eh? Venga, señal de 95, perfecto, vamos bien. Ahí vemos otra de subida a 100. Hemos puesto el regulador a 50 para ir ganando un poquito de velocidad. Bajamos a 33. Qué chulo la señal de comunicaciones ahí a la izquierda. Es como se nota cómo se inclina un montón el... Está a 390. Venga, despejada. Subimos un poquito el regulador a 50, que vamos a pasar zona de 100. Perfecto, 100. De momento no hemos visto nada de señalización específica para nosotros.
A lo mejor esta línea no la tiene, con lo cual ya lo podemos estar esperando. El por qué algunas zonas tienen señalización especial para esos trenes, porque con esta inclinación lo que hace es poder ir más rápido gracias a esta inclinación. Cuidado, que nos pasamos a 100. Al inclinarse, pues lo que hacen es mover su centro de masas y pueden tomar las curvas con más velocidad. El primer ejemplo de trenes de este tipo en Reino Unido fue la clase 370, el Advanced Passenger Train, que intentó hacer este movimiento pendular, pero de forma muy, digamos, era un prototipo y dio bastantes problemas, pero bueno, la idea era esta. Se inclinaba muchísimo y la verdad es que era espectacular, y conseguía ir, si no me equivoco, a 160 millas por la East Coast Main Line. Pasamos por una zona de 90. Vamos frenando. Cuidado, una 37 cargando carbón. Frenamos un poquito más. Hay que tener en cuenta que estamos en bajada. Bajada a 90, no sé, nos lo avisa la señal. Y aparte tenemos un amarillo. Regulado a 33. Señal despejada ya, cambiado amarillo, del amarillo cambiado a verde. Velocidad de venta, pues me he confundido de línea, ¿eh? Esta línea no tiene señalización para el pendolino, bueno, para trenes que oscilan. Cuidado que bajamos a 80. Aviso de bajada a 60. Ahí en el HUD vemos que hay una bajada a 80, 70, 60. Cuidado, amarillo. De momento es doble amarillo. Vale, pasamos por la zona 80, verde. Tenemos algo delante, pero seguro. Venga, estamos ya a 60. Demasiado, incluso demasiado pronto. Pero bueno, los dejamos ir. Llevamos con un minuto de retraso, de hora aproximada de llegada. Venga, estamos en la zona de 70. Vamos frenando. Mira, otro 390. Esa vez está con pintura Intercity. Venga, zona 60, perfecto. ¿Por qué no me baja ahora? Vale, pasada la curva, ya pasamos a 70. Abrimos un poquito el regulador. Ahora nos viene una zona de 105. Ahí está, señal de 105. Y 4 millas para Motherwell. Venga, así que abrimos el regulador al tope. Que ahora podemos correr. Aquí estamos en bajada. Llegamos a los 100, vamos a reducir el regulador.
Uy, ¿qué me ha pasado ahí? No hemos visto que con quién nos hemos cruzado. Venga, 2,8 millas para llegar a Motherwell vía 2. Millas, pasamos los 100. Cuidado, que tenemos un amarillo. Mira, ahí está la señal. Si lo habéis fijado, de 105 en amarillo. O sea, los trenes medio convencionales tienen que reducir, pero nosotros no. Doble amarilla, vamos a ir. Parando, igualmente estamos llegando a Motherwell. A 1,2 millas. Ahí tenemos amarillo. Ah, de nuevo es todo lo amarillo, ¿eh? Eso es todo lo amarillo. Tenemos dos cantones, dos bloques libres por delante. Bueno, estamos llegando ya a Motherwell. Amarillo. No, de nuevo es todo amarillo, todo amarillo. Cruzamos con otro HST con librea de Intercity, límite 80, y entramos en la estación de Motherwell. Ahí tenemos la repetidora en despejada. Despejada porque es amarillo, ya como he dicho antes, solo se pone en bloqueado cuando está en rojo. Venga, paramos. Ahí estaba el iconito, se ha perdido, se hemos perdido. Ahí. Hacemos la parada para peatones correspondiente antes de seguir hasta Glasgow. Y en efecto, la línea tiene señales amarillas, ya hemos visto la primera. Se ha visto muy. O sea, yo casi no la he visto, digamos, muy rápido, pero sí que he visto que había la doble señal, o sea que a partir de ahora veremos alguna más. Y ahí vemos el interior de la 390. En Motherwell. Venga, cerramos puertas. Tenemos luz verde. Venga. 12,8 millas para Glasgow Central Platform 2. Venga, abrimos regulador. Sí, es cierto que el detalle de esta librea en la 390 pues es muy plana. Pero bueno, está chulo. Igualmente es una 390 y se disfruta. Ahí está la cola. Velocidad 80 de límite. Venga, vamos a ver las señales. Pasa a 90. Ahí viene otro HST. Las 43. Y
así vamos acelerando. Nos acercamos a otro cambio de velocidad de 95, a ver si este tiene la doble señal. Así la podemos ver. Hacemos zoom. No, señal convencional de 95. Estamos en bajada. Ahí a la curva y vemos cómo se va a inclinar ahora. Ahí entra la curva y se inclina. Cuidado que vamos a un poquito rápidos. Frenamos que vamos en bajada y tenemos una bajada de 90 un poco más adelante. ...10 millas para Glasgow Central. Ahí nos va a pasar, ¿qué nos pasa? Otra 390. Acercamos a señal de 90 y señal convencional 90. Vamos jugando con el regulador, que al estar acabando la bajada, pues bueno, vaya bote metido. Esto te mete cada susto a 390. Venga, mantenemos 90. Estamos a 8,5 millas de Glasgow. A ver, es cierto que estamos haciendo la parte final del trayecto de esta línea de W de la línea oeste hacia la parte norte, hacia Glasgow. Y en la parte final quizá no hay tanta señalización para la oscilación, para ir más rápido, pero en la parte anterior sí que las señales son continuamente específicas para la 390. Si cogiéramos un escenario más largo, nos hubiéramos encontrado muchísimas señales del tipo amarillo. Venga, 7 con 4 millas. Cuidado que hay una reducción a 80. Tenemos un expreso en el otro también. Seis millas para Glasgow Central. Cuidado que hay una zona neutra, no lo había visto. Vale, hemos quitado el regulador, vamos a darle. Venga, un intermodal, cuidado que no sea. Vamos demasiado rápido.
está, 80 de nuevo. Estamos en bajada, cuidado, tenemos bajada a 75 en breve. 4,9 millas para Glasgow Central. Y de nuevo cogemos a nuestro tren de que llevamos delante, pues está otra vez doble amarillo. Verde, tenemos justo delante. Verde, recordar que son tres cantones, tres bloques libres. Del doble amarillo, el del amarillo. Perdón, el del verde, el del doble amarillo y el amarillo antes de llegar al rojo. Señal 75. Doble amarilla, vamos siguiendo la estela del tren que llevamos delante. Nos quedan justo 4 millas para Glasgow Central. Ahí tenemos otro del amarillo. Reconocemos UBS. Y dos cantones líderes. Es que vamos casi a la par, ¿eh? Otra vez, doble amarillo. Por eso no estoy aflojando, porque los vamos casi a la misma velocidad, los cantones son siempre dos. Si viéramos que el siguiente es amarillo, habría que bajar a la velocidad de 25-30 para tener velocidad. La suficiente velocidad, o sea, suficientemente baja para poder frenar a tiempo del rojo. Que para eso nos está avisando de que hay amarillos y doble amarillos y amarillos para que frenemos con seguridad. Venga, otro del amarillo, o sea, vamos manteniendo más o menos la distancia. No es un poco 4 millas para Glasgow Central, estamos llegando ya a Glasgow. Y ahí vemos ya que después de Larkfield, Juntion empiezan las reducciones drásticas. Venga, bajamos para pasar, vamos frenando para pasar la reducción de 30. Ahí tenemos otro HST. Recrucemos en amarillo. Aumentamos la frenada. Bajada a 30. Aquí hay tráfico, ¿eh? Un Intercity. Un mercancías con cisternas. Pedazo de mercancías. Venga, reconocemos. Amarillo, o sea que vamos viendo velocidad. 30. Bueno, 21, o sea, podemos ir hasta más rápido. Podemos 50. Entre 25 y 30 es la distancia que podemos frenar. Vamos con un tren moderno, esto frena, o sea que encima frena, o sea, vamos con una frenada más que suficiente para poder detener el tren. Cuidado que llevamos amarillo, hay que esperar rojo. O sea, empezamos ya de nuevo a frenar. No, amarillo de nuevo. Por regulador, de nuevo abierto. Tenemos ahí una reducción a 25. No he visto la señal, personalmente ya debemos haber visto señal de aviso de que AVS ya no está en uso. Cerca de la estación se anula. Venga, entramos en la aproximación a la Glasgow Central. Vamos a la andén número 2. Venga, otra 390 saliendo. Ahí está.
Reducción a 20. Frenamos un poquito más. 20. Venga, amarillo con destino vía 2. Bueno, se ha vuelto de amarillo, si digamos algo delante. Tenemos una HST a la derecha a punto de salir o de llegar, o estar aparcado ahí. Venga, amarillo para vía 2. Cuidado que tenemos rojo delante. Vale, tiramos delante a la otra 390, que es la que nos estaba haciendo saltar todos los amarillos. Vale, amarillo. Prendemos la marcha. Estamos llegando, queda menos de media milla. Esta es la zona de entrada a Glasgow con todos los semáforos. Esto es precioso. Los que habéis jugado en Team Singular en Catchcard, la entrada es a la izquierda. Entonces estamos entrando desde entiendo que es la zona de Newcastle, York y hasta King Cross, Peterborough, tal. La East Coast Main Line. Ahí el famoso cartel de límite 15. Ahí en los semáforos. Y venga, directos ya al andén número 2. Estaremos al lado de la otra clase 390. Esa era una 47, creo que es. Exacto. Un expreso tirado por una 47. Y ahí hacemos ya entrada al andén número 2 de Glasgow Central. Al lado de la otra 390. De izquierda un Intercity tirado con 47 y un H7. Una clase 43. Ahí tenemos el otro. La otra oscilante. La 390. Ahí. Una 47 con formato se tira por 47. Una 47. Y entramos en la. Es que esta entrada de Glasgow Central es chulísima. Andén número 2. Ya frenamos para no comer los topes. Y listos para abrir puertas. Uy, se me ha ido. Ahí está. Muñequito, no parece muñequito, pues late. Ahí está. Dejando bajar a los viajeros. Ya estamos en Glasgow Central. Y ahora toca esperar al tiempo de parada. Pues mientras nos movemos, ¿no? Vemos otra 390. El Intercity tirado por las 47. En cabeza y en cola. Para no tener que cambiar de. En destino, pues aquí no pueden dar la vuelta, pues llevan dos locomotoras y hacen aquí el intercambio. Un HST. Hostia, aquí en medio de media furgoneta. Del Royal Mail. Esta es la zona de Catchcard. Pero. Lo mismo no están. Tampoco tengo esa ruta. Si es que está en el. Vale, has completado el viaje de prueba, ¿no? Es una prueba. Quizá la Jenner está hablando para intercambiar la 390 por los viejos 225 y algunos stock de Intercity 135. Bueno, pues nada. Ya hemos acabado el escenario. Espero que os haya gustado. Y nada, nos vemos en otro vídeo. ¿Veis? Es la Great Coast Main Line, West Coast Main Line, ¿sí? Exacto.
West Coast Main Line North con la 390 de la Gener. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.